Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado. Hoy estamos en Armenia, Quindío, donde con más de 30 ganaderos que le dijeron sí al cambio, más de 30 ganaderos con el apoyo de Tecnigan, Fedegan y el Comité de Ganaderos del Quindío, se dieron una oportunidad de cómo pasar de ganaderos a agricultores y como agricultores aprender de pastos, ensuciándonos las manos, aprendiendo de suelos, aprendiendo cómo se establece una pastura, cómo se recupera una pastura y cómo podemos dejar a las próximas generaciones conocimientos, tecnologías de avanzada que nos permitan que las nuevas generaciones hereden empresas agropecuarias, no fincas. Bienvenidos a un nuevo programa donde usted y yo aprendemos con tierra, pastos y ganado. Si yo cogiera 100 kilos de pasto estrella, los peso y los coloco en una plaqueta de cemento a que se deshidraten y hasta que quede seco. Si esos 100 kilos de forraje, después de que queden secos, los peso y quedan 10 kilos, es que el 90% era agua y el 10% era materia seca. ¿Qué es materia seca? Un pasto seco, un pasto deshidratado. Y es realmente donde están los nutrientes que a través de la eficiencia de la rumia, la sangre absorbe todos esos nutrientes y los manda a una ubre, a unas glándulas productoras de leche para transformar todos esos nutrientes en leche o en los novillos, en los calzones para producir carne. Desde ese punto de vista, la materia seca que se produce en los pastos durante los 8 o 9 pastoreos o cortes al año no es la misma. ¿Qué es el forial y el bromatológico 4 veces al año cada 3 meses? ¿Qué es un bromatológico y un foliar 4 veces al año cada 3 meses? Usted mantener un termómetro de cómo está el comportamiento de la materia seca en los 8 o 9 pastoreos al año, en los 5, 6, 7 cortes al año. Y eso solamente se lo dice un análisis foliar, no un análisis bromatológico. Ve lo importante que es. Alonso puede montar un programa en la finca y de acuerdo a la curva de materia seca promedia que tenga en el año, esta empresa debe tener al lado un zootecnista, un veterinario experto en nutrición ruminal, para decirle de acuerdo a la materia seca cuál es la sal, cuál es el bloque nutricional que necesita ese ganado bajo ese plástico. Y le aseguro que le convierte más. Las personas que utilizan bloques nutricionales hechos en casa, yo les pido el favor que no hagan ese daño. Estamos jugando con la flora ruminal. Estamos alterando el pH ruminal de los ganados en los establos. Cuando yo no sé, por obra y gracia al Espíritu Santo, se ponen a hacer bloques nutricionales, pues para eso entonces bajemos la fórmula de la aspirina y pongámonos a hacer aspirina. Esos son expertos, esos son gente que se dedicó a la investigación. Son nutricionistas, son veterinarios, son zootecnistas expertos en nutrición ruminal, no en recetar, en proporcionar productos en el mercado para que con base en un foliar y un bromatológico usted sepa qué es lo que necesita ese ganado que no tiene el pasto, porque el pasto no lo es todo. Y nosotros no podemos seguir como bioticarios haciendo bloques nutricionales en las fincas. Nosotros no podemos seguir como bioticarios inventándonos fórmulas mágicas. Cuando tú vas a producir maíz, sorgo, hazle el foliar y el bromatológico para que te des cuenta cuál es la calidad nutricional de tu pasto y cuál es la calidad nutricional de tu bloque nutricional, cuál es la calidad nutricional de tu sal, o de ese sorgo, o de ese millo, o de ese maíz. Suscríbase a Inforcampo Andina y esté informado de todo lo que ocurre a nivel regional e internacional con la lechería. Esta revista, con presencia en países de gran trayectoria lechera como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, ahora tiene su versión andina.
todo lo que usted siempre quiso saber del sector lechero colombiano lo encontrará en Infortambo Andina. Para más información, comuníquese por email a suscripcionesandina@infortambo.com o por teléfono al 320-833-5299. Me puse a analizar. La mitad del área no está sembrada. El 50% de la cepa está muerto. Pero humildemente acá abajo hay mínimo 30 yemas. Entonces le dije al trabajador: guadáñeme lo que están haciendo acá. Y cada 50 días hasta 60 días comenzó a venírseme este mismo pasto. Y vi que la solución no era la guadaña. Porque seguía con el mismo problema que es el que tiene Alonso. Y es el que tiene todos ustedes. Entonces le dije al guadañador: guadáñeme un poquito más. Y comenzó a salir un mejor pasto. Hasta que descubrí que era a ras de piso. Descubrí que al yo cortar a ras de piso, comenzaron a salir estas yemas, una, dos y tres. Muchachos, ustedes no se alcanzan a imaginar la calidad de pastura que se vino. Y todas esas pocas yemas comenzaron a invadir y dupliqué la cantidad de comida, y a los 6 meses se volvió a caerla. O sea, a los 6 meses comenzó a volver el mismo problema. Mandé al trabajador a que me guadañara a esta altura, pero aquí todavía hay una parte viva. Y comenzó a rebrotar acá y acá. Pero lo más curioso es que los rebrotes que salen de aquí para de aquí y de acá no tienen raíces. Son matas aéreas. Y el pasto queda a esta altura. Y no te crece más. Y te florece antes de tiempo. Entonces le dije al trabajador: baja más a ras. Y se venían estos rebrotes. Se venía este. Cuando comenzaban a salir estos rebrotes, la poca extracción de nutrientes de estas raíces llegaban a las poquitas hojas a hacer actividad fotosintética. Y esta actividad fotosintética era para dar tallo, hojas y flores de las yemas aéreas. Y entonces esta yema de acá abajo decía: ¿y yo qué hago? La planta le dice: yo no sé, porque yo mando los nutrientes es de arriba para abajo. Y ella comenzaba a morirse y a lignificarse. Y es lo que ustedes llaman que la mitad de la cepa está muerta. ¿La van comprendiendo? Por eso la cepa comienza a morir. Esas cepas que ustedes vieron. Esto no es de ahora. Esto es de mucho tiempo atrás.
¿Y por qué mueren paulatinamente? Porque la planta se encargó de nutrir, eran las yemas aéreas, los estolones aéreos. A medida que la planta se encargaba de nutrir lo que estaba arriba, lo de abajo, que no tuvo oportunidad de salir, comenzó a endurecerse. Y comenzó a morir. ¿O no? Y claro, descubrí el agua tibia. No es guadañar por guadañar. Era guadañar a ras de piso. Y cuando comencé a guadañar a ras de piso, se me vino el doble de comida. Pero a los 6 meses, se volvió a caer la base forrajera. Claro. Estaba muerto. Y era que se me había olvidado lo más importante. Haber barrido. Todo esto se convierte en un pajón. Y esto, al calentarse, deshidrata el sistema radicular este. Lo deshidrata al calentarse esto. Y ahí es donde las plantas comienzan a alimentarse de las reservas nutricionales. Y comienza el ganado a comérselo o usted a guadañarlo. ¿Cuántos números de barrida? Las barridas necesarias para que quede así. ¿De qué depende? De un buen trabajador bien pago y de un buen araña o un buen rastrillo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. En los trabajos de investigaciones que continuamos, logré demostrar que de cada estolón solamente se posiciona el 50%, no se posiciona más. Y ese 50% es solamente el 25%. Pero la mitad del área no está sembrada. Lo que yo estoy haciendo es dándole vida a un 50%. Y este 50% es un 25% nomás. Esto es solamente un 25%. Cuando yo guadaño a ras de piso, afloro una cantidad de yemas que lo primero que van a hacer es invadir. Y solamente se posiciona al 50%. ¿Cuánto va? El 50. Duro. Doctor, ¿cuánto? El 50%. Nunca se puede fertilizar. En este programa se llama programa de recuperación de estrella con labranza mínima. Durante los 30, 45 días no se puede fertilizar. Porque no hay quien chupe nutrientes. Solamente el sistema radicular, un verdadero sistema radicular, necesita 60 días para convertirse en una nueva mata. Antes no se puede aplicar fertilizantes. Seguí con las investigaciones y el proyecto se me cayó al año. Se cayó al año el proyecto. O sea, el proyecto en la base forrajera, en la producción de pasto, se cayó al año. Y me di cuenta que después de yo haber guadañado, cometimos un error muy grande. Tú, 60 días después, vas a encontrar un pasto así de alto. Pero es que eso no es el verdadero cultivo. Aquí va lo que se le vino a usted, fueron unas yemas que se enraizaron y montaron una mata.
el error más grande en Colombia cuando se sembró pasto estrella por cualquier sistema fue que metieron el ganado a los 60, 70 días, porque los administradores vieron eso muy verde, muy frondoso. Y a los administradores se les olvidó algo muy importante. No me dejaron madurar el sistema radicular. ¿Y qué hizo el ganado? Arrancarlo de más de 350 libras de presión que tiene la quijada de un vacuno. Entonces, cuando ustedes vean eso ahí, que se les vino un pasto muy grande, por favor, para ustedes meter a primer pastoreo o a primer corte, es entre 120 días y 150 días. Porque a mí no me importa lo que se vino. A mí lo que me importa es el desarrollo y la maduración del sistema radicular, de manera que cuando el ganado haga esto, hay una firmeza y una dureza abajo. Y esto mismo fue lo que pasó con pastos de corte. Después del primer pastoreo, no permitas que el animal se te coma más del 50%. Y después de que el ganado se te come el 50%, váyase con la guadaña a inificar lo que dejó el ganado. Lo más bajito posible, no a ras de piso. Si yo hago eso, ¿qué pasaría? Lo más bajito posible, no a ras de piso. ¿Qué pasaría? Le da nuevamente vida a las yemas estas. Y lograría que más estolones salgan a invadir un 50% más. Conclusión. Lo que me acaba de sacar el señor es una conclusión de campo. Que una segunda guadañada, después del primer pastoreo, es lograr una dominancia de más del 30%, más el 50% que llevábamos. Ya, podemos decir que es un cultivo de estrella. Ahí está el programa. Y el resto, lo edificás porque es un pasto fresco, no un pasto viejo. Tú vas a guadañar maleza, ¿cierto? Y generalmente las malezas se propagan por dos vías, muchas de ellas, vía sexual y vía vegetativa. Entonces, cuando tú guadañas a ras de piso, se te va a venir la maleza inclusive mucho más linda que la estrella. Pero se te va a venir es por focos. Entonces, aplica un herbicida no selectivo si hay de todo un poquito, entre hoja ancha y hoja angosta. Si es de hoja ancha, entonces aplica un selectivo a hoja ancha y comienza a matar la maleza por parches. ¿Cuándo? 15 a 30 días después de haber barrido. Entonces ahí es donde usted hace controles por focos de malezas. Y deje que la estrella invada en esos focos. Y esos focos ciérrelos con cerca eléctrica y déjelos descansar 45 días más de lo normal. Si la pastura está lista a los 120 días, pues hombre, déjala 150 para hacer el corte y el pastoreo parejo. Ya me comprenden por qué entre 120 y 150 días. Todo tiene un porqué en la vida y un sentido común. La mitad del suelo no tiene raíces. La composición de un suelo es de arena, limo y arcilla. La función de un limo es retener humedad. La función de la arcilla es almacenar humedad y almacenar nutrientes. Cuando hay alto contenido de limo y alto contenido de arcilla, si esta sería arcilla en sentido figurado, y esta sería limo. Siéntate, por favor.
al lado mío. Él y yo, él es el limo y yo soy la arcilla. Él retiene humedad y yo almaceno nutrientes. Mire la presión. Cuando el sol calienta, entonces hay una sinergia entre la arcilla y el limo. Y esta presión ustedes lo llaman compactación. El suelo se endurece. Esa es la sinergia, o sea, un suelo que entretenga yo arcilla y el limo hace esto. Y eso ustedes lo llaman compactación. Y en los libros lo llaman compactación. Si este suelo tiene mucho limo y mucha arcilla y pocas raíces, porque tiene pocas matas, ¿qué le pasaría al suelo? Se endurece, ¿cierto? Se compacta. Pero si yo a este suelo lo voy a desmenuzar, no soy capaz de desmenuzarlo, ¿sí o no? Porque está endurecido. Usted me puede contestar. Si yo a través de un programa de pasturas tecnificadas, yo en vez de tener 5 matas con este sistema, paso de 5 matas a 20 matas, habrían 20 sistemas radiculares, ¿cierto? Le puedo hacer una pregunta. ¿Cuál suelo desmoronaría más fácil? ¿Este que apenas tiene 2 matas o este que tiene 20 raíces, 20 matas? ¿Cuál desmoronaría más rápido? Entonces, ¿qué es compactación? No existe. En este suelo que es duro, porque hay 5 o 6 matas, que es lo que usted tiene. No hay mayor traslocación de minerales. En este, donde hay más raíces, hay mayor filtración de agua, hay mayor percolación, hay mayor aireación, hay mayor traslocación de nutrientes. Sería un suelo productivo y es lo que nosotros queremos dejar en las próximas generaciones. Que ustedes dejen de ser ganaderos y se conviertan en agricultores. Pero primero aprendan a conocer el suelo de sus fincas. Lo que ustedes están viendo es una realidad. Tú nunca puedes hablar de que eres un empresario ganadero si no has tenido la oportunidad de conocer una mata de estrella. Todo lo que ustedes están viendo acá, por favor, saquen los mejores tallos. Es la primera oportunidad que se están dando aquí en el Quindío de aprender a ser agricultores. Hoy estamos trabajando en diferentes zonas de Colombia. Estamos trabajando en Venezuela, estamos trabajando en Perú, donde estamos convirtiendo los fundos, los tambos o las fincas en verdaderas universidades, donde la gente está aprendiendo en campo. La técnica es más comida en menos área para más animales. La técnica es, antes de ser ganadero, aprender a ser agricultor. Y aprender a conocer los suelos y aprender a conocer las pasturas para establecer pasturas tecnificadas y aprender a manejarlas como verdaderos cultivos. Suscríbase a Infortambo Andina y esté informado de todo lo que ocurre a nivel regional e internacional con la lechería. Esta revista, con presencia en países de gran trayectoria lechera como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, ahora tiene su versión andina. Todo lo que usted siempre quiso saber del sector lechero colombiano lo encontrará en Infortambo Andina. Para más información, comuníquese por email a suscripcionesandina@infortambo.com o por teléfono al 320-833-5299. Siempre que tú dejes tallos, estolones, aquí habrá un rebrote, pero rebrotarán yemas superficiales. Y a mí lo que me interesa es que salgan yemas subterráneas. Y esas yemas subterráneas, al convertirse en nuevos estolones, las raíces irán para arriba o para abajo. Duro, por favor. No le escuché. Para abajo. Lo que dice el Señor es verdad. Cuando yo guadaño a ras de piso, lo que le estoy diciendo a la mata, te voy a quitar toda esta lignificación a ras.
termina de pudrirse todo lo que está muerto y comenzarán a salir raíz, comenzarán a salir yemas desde abajo, y esas yemas, su sistema radicular se ubicará entre los 10 y 25 centímetros de profundidad. ¿Quién creería que con solo guadañar y barrer tú vas a profundizar un nuevo sistema radicular? Vas a rejuvenecer una mata y vas a pasar de 6, 7 matas a 35 matas por metro cuadrado. Y más del 50% de esas raíces se ubicarán entre los 10 y 25 centímetros de profundidad. Y en menos de 150 días vas a pasar de un suelo fértil a un suelo productivo. El programa de recuperación de estrella con labranza mínima simplemente es guadañar a ras de piso. Simplemente es guadañar a ras de piso. Y dale una oportunidad que en cualquier parte del terreno este sistema radicular tenga una oportunidad, este otro sistema radicular tenga una oportunidad de clavarse, este otro sistema radicular tenga una oportunidad de clavarse. Pero va a pasar algo muy curioso. Y es esto, si yo me agacho y miro, son muchas las que no están en contacto, y eso es un fenómeno que se va a presentar, que si esta se clava, esta no. Ya me comprende, porque yo les decía que solamente se posesiona el 50%. Ya después de que yo hago el primer corte, el primer pastoreo, y pego una barrida, le estoy diciendo aquella, a esta, que salió. Saca un estelón y termina de posesionarse donde esta no lo logró.